Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Andrea. El día de hoy les voy a hablar acerca de una enfermedad que es bastante conocida e interesante, o que por lo menos la hemos escuchado en algún lado, la cual se trata del autismo para la materia de genética médica. El contenido a mostrar en las siguientes diapositivas se desglosa de la siguiente manera, que viene siendo definición, etiología, epidemiología, esperanza de vida, características clínicas, método de diagnóstico, tratamiento y sobre todo la asesoría genética. Esta enfermedad también se conoce con el nombre de trastorno del espectro autista y la vamos a definir como una afección que se relaciona con el desarrollo de nuestro cerebro que va a afectar la manera en la cual una persona percibe y socializa con otras, ¿no? Lo que trae consigo problemas en lo que viene siendo tanto la interacción como la comunicación, al igual que comprende patrones que son de conducta, esos pueden ser restringidos o inclusive se vuelven algo repetitivos. Aquí tenemos la imagen de un espectro autista y bueno, se podrán preguntar, ¿y esto cómo ayuda a las personas que presentan dicha patología? Bien, este nos ayuda a saber el avance que tiene dicha enfermedad porque hay algo que debemos de tomar en cuenta, es que el cuadro de signos y síntomas que presenta cada paciente suele ser bastante variado y depende del grado en el cual se posicione. En este caso tenemos tres. El grado 1, o conocido también como autismo severo, pues constituye más profundo, más que nada, este espectro, ¿no? Ya que abarca las manifestaciones más profundas o más crónicas y se va a caracterizar principalmente porque hay una ausencia en el desarrollo del lenguaje. Además, los niños cuando están posicionados en este grado, pues suelen evitar mirar a los ojos a otros, así como se aíslan de lo que viene siendo su entorno. En el grado 2 o trastorno desintegrativo infantil, pues suele tardar un poco más en aparecer debido a que en los primeros años, pues el niño se desarrolla de una manera normal, por así decirlo, pero pues en un cierto punto comienza a perder de manera paulatina o lenta las habilidades que con el tiempo ya había adquirido. Y en el grado 3 o también conocido de alto funcionamiento, pues este es el más leve, ¿no? Es decir, sus síntomas no van a ser agudos ni profundos, al menos en lo que viene siendo sus inicios o en el desarrollo de dicha afección. A diferencia de los otros tipos o grados de autismo que hay, en este caso, el desarrollo del lenguaje de este niño puede ser normal, al igual que sus procesos cognitivos. Ahora bien, enfocándonos en la parte de la genética, nos podemos dar cuenta que en cuanto a los patrones de herencia o en el cómo se transmite, cuenta con prácticamente todos, ¿no? Como viene siendo dominante, recesivo, mitocondrial, mutación de novo o inclusive ligado al cromosoma X. Pero, ¿qué es lo que significa cada uno? Bueno, en este caso tenemos que el dominante se caracteriza porque uno de los padres contiene un gen anormal y este puede ser el causante de que sus hijos presenten dicha afección. En el recesivo, ambos progenitores cuentan con una alteración en sus genes, lo que puede dar como resultado que si llegan a tener hijos, estos salgan con una alteración. En lo que viene siendo la herencia mitocondrial, pues suele ser un poco complejo de entender, ya que si la madre está enferma, puede llegar a afectar a sus hijos. Mientras que en el caso del padre, pues ninguno de estos van a salir dañados. En la mutación de novo, así como su nombre lo indica, pues surge de la nada y no hay como tal algo que determine el factor causante en esta afección. Y por último tenemos el ligado al cromosoma X. Aquí las mujeres son quienes portan esta carga genética dañada y los varones son los afectados. Pues como tal, no existe un gen propio de esta enfermedad, ya que según estudios existen varios que se relacionan con ello, pero al que se le atribuye más importancia es al HOX1, ya que en un estudio de personas con autismo, casi 94% de los participantes presentaron mutaciones en estas regiones, mientras que el cromosoma relacionado con ello es el 7, en el cual se indica que está íntimamente relacionado con los trastornos del habla y del lenguaje, y este se va a ubicar de manera específica en el brazo largo, en la región 7Q11.22. Mientras que la proteína, es CPEB4, que se va a encargar de coordinar la expresión de ciertos genes necesarios para la actividad neuronal
y también actúa entre los factores ambientales que alteran el desarrollo del cerebro y los genes que predisponen a los trastornos del espectro autista. Como se hizo mención en la diapositiva anterior, aquí podemos ver los genes y cromosomas que se ven implicados en el desarrollo de dicha afección, pero hoy en día todavía son estudiados. Ahora bien, haciendo una pausa en esto, hablaremos acerca de los mitos que se tienen respecto al autismo, y uno de ellos, y el que comúnmente conocemos, es que las vacunas desencadenan o provocan la presencia de dicha enfermedad. Cabe recalcar que en este apartado se respeta la opinión que cada uno tiene sobre este tema, ya que suele ser bastante contradictorio. ¿Cómo surge la idea de que las vacunas generan un papel importante en lo que viene siendo el desarrollo del autismo? Bueno, según investigaciones plantean que parte de esta creencia la atribuyen a un estudio publicado en el año de 1998, donde se sugirió que la triple vírica, en este caso la vacuna contra el sarampión, paperas y rubéola, o una infección provocada ya sea de manera natural o por los virus mencionados anteriormente, pues llegaban a causar el autismo. Esta declaración provocó que la sociedad entrara en un estado de alerta y se cuestionara sobre si las vacunas eran buenas o malas, pero debido a esto, muchos padres comenzaron a negar que sus hijos fueran vacunados, debido al alto miedo que tenían de que en un futuro se volvieran autistas. Conforme a esto, se empezaron a realizar una gran cantidad de estudios científicos que han mostrado que no existe ninguna relación entre lo que vienen siendo las vacunas, así como con los ingredientes de las cuales están elaboradas. Cabe recalcar que es normal que los niños tengan reacciones ante lo que viene siendo esas sustancias. En este caso, las reacciones podemos encontrar lo que viene siendo febrícula o fiebre, así como lo que viene siendo el sarpullido. Y no olvidemos que las vacunas son para prevenir cualquier tipo de infecciones. En cuanto a la etiología o los factores que provocan esta enfermedad, pues se dice que no es posible determinar qué es aquello que lo genera, pero sí lo podemos clasificar tanto en primario como en secundario, donde el primario prevalece mayormente. En este caso, el autismo primario cuenta con una base genética inespecífica, aquí predomina el varón y se acompaña de un retraso mental, el cual se presenta en el 70% de los casos. En el autismo secundario o sindromático, pues se van a observar algunas afecciones neurológicas y en muchos casos también está íntimamente relacionado con su base genética. Las características clínicas que engloba el autismo pues suelen ser bastante variadas porque no existe como tal un parámetro para determinar que si nuestro paciente presenta ciertos aspectos y es autista. Sin embargo, debemos de prestar mucha atención en cuanto a su conducta y en el cómo se relaciona con su entorno. Y en este caso, algunas de las manifestaciones presentes en estas personas suelen ser hiperactividad, el preferir jugar solo, la intolerancia a sonidos fuertes, el interés excesivo por algunas cosas, el no querer hacer contacto visual, así como tener retraso en el lenguaje, rechazar el contacto físico, los problemas de sueño, en este caso la apnea e insomnio, a la depresión e inclusive llegar a lo que viene siendo la autolesión. En cuanto a la epidemiología, tenemos que en México en el año de 1994, pues esta patología no se figuraba entre las primeras 10 causas de atención, pero fue hasta el año 2013 que se posicionó en los primeros 5 lugares de causas de consulta psiquiátrica infantil. Y ahora bien, a nivel mundial, pues es posible detectar que uno de cada 100 niños presenta lo que viene siendo autismo. Esta estimación representa una cifra media, pues la prevalencia observada va a variar entre los distintos estudios presentados. En este caso se dice que prevalece en lo que viene siendo los países de ingresos bajos y medianos, pero hasta ahora se desconoce el porqué. Y como dato curioso, tenemos que el 2 de abril es considerado el Día Mundial del Autismo. En cuanto a la esperanza de vida y la calidad, pues estas van ligadas, ¿no? Van tomadas de la mano. Tenemos que, en cuanto a esperanza de vida,
El 87% de las personas autistas cuentan con enfermedades mentales asociadas y las personas autistas pues son nueve veces más propensas que la población general a cometer un suicidio, por lo que su esperanza de vida se reduce a lo que vienen siendo los 54 años de edad aproximadamente. Ahora bien, en la calidad de vida, pues el autismo presenta una calidad de vida demasiado baja, ya que estos llegan a presentar lo que viene siendo la depresión y ansiedad, lo que va a traer consigo las dificultades en el área de comunicación social. El diagnosticar los trastornos del espectro autista pues suele ser bastante complejo o difícil porque no existe una prueba médica, pero en este caso tenemos la valoración genética y la evaluación psicológica. Y lo que se va a realizar en cada una de ellas es lo siguiente. En la evaluación psicológica tenemos un cuestionario, una observación y distintas pruebas. En este caso, en el cuestionario, los padres responden preguntas sobre el desarrollo y el comportamiento del niño. En la observación, esto lo realiza un profesional y se encarga de ver o verificar la manera en cómo éste juega o interactúa con los otros niños. Y en las pruebas, también se realiza por un profesional, se le pide al niño que realice ciertas tareas o ciertas pruebas con la finalidad de evaluar la capacidad que tiene tanto para de pensar como en la toma de decisiones. Y bueno, ahora lo que viene siendo en la prueba genética o la valoración genética, así aquí se tratan de buscar pues algunos trastornos hereditarios y ver si no existe alguna alteración en sus genes que hagan sospechar de que tenga dicha afección. En este caso, lo que se puede encontrar son mutaciones asociadas a ello. Como tal, no existe una cura para el trastorno del espectro autista y tampoco un tratamiento único para todos los pacientes, pero aquí es fundamental el trabajo de los padres en cuanto a ayudar a su hijo a buscar los diferentes servicios necesarios que se tienen disponibles en esta área. En este caso, se cuenta con terapias y con medicamentos. Las terapias buscan la mejora del aprendizaje y del lenguaje, así como las competencias sociales o la expresión de dichos sentimientos. Y en este caso, si el autismo ya se encuentra en un grado avanzado o en algo severo, pues se llegan a administrar medicamentos con la finalidad de tratar síntomas psiquiátricos que puedan aparecer, ¿no? En este caso, tenemos antidepresivos o los antipsicóticos. Es muy importante que tanto familiares como amigos pues tomen en cuenta el cómo deben de tratar a una persona con autismo, ya que muchas veces la manera en cómo se comportan o los comentarios que realizan tienden a ser incómodos para ellos. En este caso tenemos 5 puntos. El primero es promover su autoestima para velar por su bienestar emocional, es decir, usar mensajes positivos, demostrarles afecto y evitar comentarios sin sentido. En el número 2 tenemos el vigilar su bienestar en dado caso de que seamos nosotros su principal apoyo o la persona a la cual nos tenga la confianza de contarnos el cómo se siente últimamente. El hablar con él o ella, pero empleando un método de comunicación habitual, es decir, hablar con un tono moderado y no emplear expresiones que lo hagan sentirse mal. El conocer las cosas que le gustan o disgustan, así como el prestar atención a la aparición de nuevas conductas o síntomas. Tristemente, no existe una manera de prevenir el trastorno del espectro autista, pero hay opciones de tratamiento como las que se mencionó anteriormente. En este caso, el diagnóstico e intervención temprano pues son lo más útil, ¿no? Lo cual nos puede ayudar a mejorar el desarrollo del lenguaje, así como habilidades y conducta. Pero en este caso haríamos énfasis en lo que viene siendo la parte genética, ya que es lo que nos importa en este momento, ¿no? Lo que se realiza en estos casos es que la persona especialista se va a reunir con los padres del hijo que presenta dicha afección y va a hablar con ellos. Cabe mencionar que aquí se dialoga lo que viene siendo la probabilidad de que si llegan a tener más hijos, pues estos probablemente también saldrían dañados. Y ojo, cabe recalcar también aquí
que los niños son 4 veces más propensos de ser autistas que las niñas. Todavía la causa se desconoce, pero pues está en investigación. Explicar el porqué de esto. Como conclusión, las personas autistas ven el mundo bajo una luz diferente en formas que muchos no podrían imaginar. Las enfermedades mentales no deben de ser consideradas como un invento, ya que las personas no eligen tener ansiedad, depresión, esquizofrenia o inclusive autismo. Estas no son cuestiones de flojera, ni mucho menos como una alternativa para llamar la atención de quienes nos rodean. Al Bueno, esto ha contrario, sido son todo una por el video de condición de hoy. No salud olviden bastante darle crítica like, que compartan requiere los de atención videos, médica y suscríbanse al psicológica, canal porque y a si tienen veces los alguna duda pensamientos pueden dejarla suceden en la y la mente cajita se de los convierte en comentarios. nuestro peor Nos vemos enemigo hasta el y próximo lidiar con video. ello día tras Muchas día se gracias. vuelve bastante tedioso. De mi parte, eso sería todo. Aquí se encuentran mis fuentes de consulta. Espero y se les haya hecho esta enfermedad pues interesante y hayan aprendido algo nuevo. Y pues no olviden darle like al video, suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que sigan aprendiendo acerca de muchas enfermedades. Muchísimas gracias.